aquí y estamos alegres. Ahí escuchábamos, don Luis, una canción que fue precisamente escrita, pensada para esta fiesta de Pentecostés y en la voz de Alba Pantaleón. Cuéntenos un poquito, porque realmente la renovación siempre adelante. Siempre en todo. Sorprende, claro. Porque estamos llenos del espíritu. Esa canción fue compuesta recientemente por la hermana Miguelina García, de la zona de Los Minas. Inmediatamente mi hermana Miguelina me la envió, me puse a discernir y digo, se la voy a mandar a Alba. Llamé a Alba, le dije, toma esta canción, pónmele música y pónsela rápido porque tiene que ser para la fiesta. Y así fue. Ya quedó compuesta esta canción, que es hermosa y realmente es como, tiene una música como de un poquito de vallenato, y realmente ya la estamos moviendo a través de las redes para que la gente se vaya entusiasmando. Bueno, pues ahí, ahí ustedes la están escuchando y por supuesto nosotros aquí la tenemos para todos. Ya, don Luis, vamos a hablar un poquito de cada una de estas actividades. Yo sé que es mucho, señores, es mucho, porque cada diócesis y aquí en cada vicaría en el Distrito Nacional pues tienen estos distintos encuentros. Y vamos a ir hablando un poquito en lo que se estará viviendo en cada uno. Usted daba un dato muy interesante, y es el hecho de que cada una de estas fiestas, ¿verdad? Es una fiesta, pero vamos a tener la celebración de manera territorial. Cuenta con la presencia de los obispos para esa clausura de esa Eucaristía. Mira, nosotros estamos pensando mover cerca de 100,000 personas, 100,000 fieles en todas estas fiestas. En la Vigilia de Barahona, vamos a nosotros, como coordinador de la renovación, a oficializar el inicio de la vigilia en la diócesis de Barahona, y ahí vamos a estar acompañándonos del Ministerio de Propiedad de Cristo, y Monseñor Andrés Romero va a ser quien va a presidir la Eucaristía. Asimismo, nosotros pudiéramos decirte que en San Juan de la Maguana va a presidir la Eucaristía Monseñor José Dolores Grullón, y va a estar acompañado del Ministerio San José y de la predicadora Yudelkis Sánchez. En Baní, nosotros vamos a tener también ahí a Monseñor Víctor Masalles, ¿verdad? Que también es una persona que su vocación sacerdotal nace de la espiritualidad carismática. Y Víctor Masalles va a tener la prédica Adilenia de Jesús, y el Ministerio La Paz de San Cristóbal va a ser el que va a estar acompañando en esa diócesis. En San Francisco de Macorís vamos a tener al Ministerio Levántate, y Silvio Espinal, predicador, va a estar también presente, y Monseñor Fausto Mejía va a ser el obispo celebrante. Así pudiera decirte que en Puerto Plata, Ramón Emilio Soto va a ser el predicador, y Mensajeros de Cristo va a ser el Ministerio de Animación. Monseñor César, Julio César Cornier es el obispo celebrante. También nosotros pudiéramos decirte que en Santiago de los Caballeros la predicación va a estar a cargo de Neris Paulino, y los cantantes van a ser Arcadio Valdés, Freddy Espinal, y Monseñor Tomás Morel va a ser el obispo celebrante. Asimismo, pudiéramos decirte que en Mao Montecristi, Monseñor Diomedes Espinal es el obispo celebrante, Virginia Rodríguez la predicadora, y el Ministerio de César Acosta va a ser quien va a llevar la alabanza. En Higüey, Monseñor Nicanor Peña, la Basílica, que va a estar repleta. Es importante decirte que todas las comunidades carismáticas están apoyando la renovación, de manera especial los siervos de Cristo Vivo. Doña María San Giovanni nos ha ido dando mucho apoyo. La comunidad de la Visitación y de la Eucaristía, Cuerpo de Cristo también. Ahí en Higüey va a estar el predicador Santo Zavala, y el Ministerio Querigma va a ser lo que van a estar a cargo de esa actividad. Aquí en San Pedro de Macorís, cerca de la capital, vamos a tener ahí, la actividad va a ser en la parroquia de Las Mercedes de Atomayor, y ahí nosotros vamos a tener una gran actividad. Ahí la persona que va a acompañar el obispo celebrante va a ser Monseñor Santiago Rodríguez, la predicadora va a ser Nubia Roberto, y Jucriserpa va a ser el ministerio que va a estar animando. Y aquí ya en las vicarías, oeste, norte y el Distrito Nacional, vamos a tener diferentes actividades. Nosotros vamos a tener en la vicaría este, nosotros vamos a tener ahí a quien va a presidir la Eucaristía, va a ser Monseñor Benito Ángeles,
Quien va a predicar va a ser Miguelina García, precisamente la que compuso esta canción de sobre la persona del Espíritu Santo. Y ahí van a haber ministerios como el de Propiedad de Cristo, Alba Pantaleón, Militantes, Clarisa y Jimmy, Tribu de Dios, César Esteves, en todas estas vicarías va a estar Rafi Rey, Enrique Félix, y unos otros ministerios sorpresa que tenemos para todas estas actividades. Pero la sorpresa más grande son lo que producen las oraciones de sanación y de liberación. Amén. Y las bendiciones que el Espíritu Santo va a estar regalando. Amén, así que vaya a buscar su bendición. Por aquí, bueno, ya don Luis sabe que tengo a Víctor aquí a través, que no puedo dejar de mencionar que en el multiuso de Sabana Perdida, toda la parte norte, ¿verdad?, de Santo Domingo Norte, en el multiuso de Sabana Perdida, a partir de las 8 de la mañana, ahí estará esta gran fiesta que va a concluir, presidida por Monseñor Jesús Castro. Entonces también estará en la animación Alba Pantaleón, está Son Trino, y déjeme ver quién más estará por ahí. Jochi, Ministerio Enrique de Danza, Jochi también. Pues ya lo saben, esto, señores, es una gran fiesta. Es importante decir que en la capital, en las tres vicarías y en el Distrito Nacional, a las 3 de la tarde la Eucaristía, presidida por los obispos de esas vicarías y por Monseñor Francisco Soria, en el caso del Distrito Nacional, en la Casa de la Renovación Carismática Católica Dominicana. Bueno, pues ahí lo saben. Gracias a don Luis Espinal, Coordinador Nacional de la Renovación Carismática. Este próximo domingo, fiesta de Pentecostés, una fiesta de alegría, pero una fiesta para buscar, como decía don Luis, esa bendición. Vamos a reclamar la promesa de Dios y a recibir esa promesa del Padre este próximo domingo. Gracias a don Luis y a ustedes también. Vamos a una pausa y de retorno más de los invitados del director.